Ese aplauso que sea virtual para la original domingueña. ¿Cómo están, heredianos? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por ese sabor y por recordarnos esa música linda de Costa Rica. Y hablando de recordar cosas bonitas, y vamos a irnos hasta una provincia hermosa como es Guanacaste. Quiero saber quiénes están ahí viéndonos desde Guanacaste en el Facebook de UBAC Credomatic. Todo el mundo a reportar desde cuál provincia, desde qué lugar nos están viendo. Nos importa mucho porque ustedes son nuestra razón de ser. Bienvenidos a Momentos Online. Vamos a iniciar esta noche. Esta tarde, ya son las 6:06, con uno de esos que nos pone la piel de gallina por sentirnos orgullosos de ser costarricenses. ¡Max Barberena! ¿Cómo, Maxito, ¿cómo estás? Lindas. ¡Qué gusto! Un placer saludarlo a la distancia, como debe ser. Muy bien. Intenté crear una de estas... ¿Cómo le fue hoy? Mal, pésimo. Oiga, ¿no? Tiene una semana, está lo haciendo y no ha leado. Yo le daba, yo, ¿qué me rima con domingueña? ¿Qué me rima con domingueña? Hasta ahorita me acordé de la cigüeña. Alagueña, dueña, domingueña. Ve qué sí, fácil, leña. Qué duro, qué duro. Y no, no, entonces no quise pasarte por encima. No, usted no. Todavía puede darle, vos linda, tranquila. Todavía puede darle. Adelante. Tienen... Cerca de, estamos avanzando por 800 seguidores. Listo, yo lo digo todo. Yo puedo jalar todos los que quieran venir a celebrar a Costa Rica. Así que, 930, si usted ama este Max, país. 930, ahí va para mí, ahí se las dejo arriba, tranquilo, lindas. ¿Sabe por qué? Porque si algo nos caracteriza a los costarricenses es que amamos a nuestra patria. Y estos días es más amarla en su casa. Y por supuesto, ese sabor que corre por nuestras venas, en nuestra sangre, ese sentimiento de pura vida que no se encuentra en ningún lugar, se encuentra en el corazón de cada uno de los costarricenses. Así que yo quiero celebrarla, compadre, como lo celebran en mi tierra. ¡Que suenen los gritos! ¡Ay! 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 ¡Que suenen las parranderas! ¡Cabo! A unos dicen 14 de enero, esa es una pieza que me encanta, suena mucho en Santa Cruz en las fiestas, el brinco, el sapo, el chunco, todas esas hermosas canciones que representan a mi tierra, las vamos a disfrutar muchísimas de ellas y otras apenas termine toda esta pandemia nos volvemos a abrazar y a gritar todos en un solo corazón lo hermoso que es esta tierra. Así que le digo hoy, sí hoy con el back, hoy suelto la primera retajila, gile los Willas, que hay fiesta de mi tierra, que suene la marimba, la guitarra, las parranderas, por eso ustedes su casa no se mueva, que ya viene a disfrutar, porque con el back a mi linda Costa Rica la vamos a celebrar. ¡Cabo! ¡Ah! ¡Ah!
zumba, por eso zumba, que zumba, marimba de mi corazón, que mi espíritu guanacasteco relincha cada vez que pienso en mi hermosa nación, porque mi espíritu nunca muere, porque ha nacido junto al corral, babeado por los terneros y el calor de mi mamá. Por eso, compadre, en esta noche no me cambio ni por 100 vacas paridas de haber nacido tico en mi patria querida. ¡Cabo! Por eso saben, yo soy tico, porque amo la patria mía. De noche y de día parrandeamos con alegría al ritmo de una marimba y un buen huipipía. Ser tico es una bendición, se me infla el pecho de emoción de llevar el blanco, azul y rojo en mi corazón. Por eso soy tico, soy pura vida, que vivo hoy y siempre mi patria querida. ¡Cabo! De esas cosas extrañas que le parecen a uno, ya no sabe si realidad o es mentira. Me llama Donald Trump en la mañana y me dice: Max, apenas pase la pandemia, ¿sabe qué? Quiero decirle en esta mañana que quiero comprarle el Estadio Nacional y la Sabana. ¿Sabe qué? Quiero comprarle Manuel Antonio y Tamarindo para que se me vayan a bañar los gringos. Y por último, y con lleno de alegría, quisiera traerme a Keylor Navas para que me tape la portería. ¿Y sabe qué le digo, Mr. Presidente? Se lo digo de frente, porque los ticos somos valientes y le voy a decir la verdad. Costa Rica es tan hermoso que usted no le alcanzaría, compadre, ni para pagarnos la mitad. ¡Cabo! ¿Cómo que no es hermosa? ¿Lo dudan? Tenemos 7 joyas. ¿Sabe qué es lo que más extraño en esta pandemia? Sí, por supuesto extraño estar en San José, en la Plaza de la Cultura. Por supuesto que extraño en Alajuela sentarme en el parque a escuchar sus apodos e ir al Poás hermoso que ustedes tienen. Por supuesto que extraño pasar por la Virgencita e irnos al volcán Irazú en esas tierras fértiles de la papa y la zanahoria. Por supuesto, Punta Arenas, extraño tu Churchill y tu Chuchecas. Por supuesto que extraño de Heredia su frontín y las mujeres caminando por media calle. Pero hay una que más extraño, y es la que está después del río Lagarto. Esa Guanacaste querida y hermosa, extraño de nuevo sus fogones, sus rosquillas, sus tortillas. Extraño su gallina chotada. Guanacaste, extraño el espíritu guanacasteco. Porque entre Panamá y Nicaragua está el lugar donde nací, lleno de siembras de caña, arroz, frijoles y algodón, y también palos de mango, aguacate y marañón. Que suene las marimbas, la guitarra, mi señor. Que se sepa que en Costa Rica, en todo el mundo, no existe nada mejor. Por eso soy tico, porque llevo a Costa Rica mis entrañas. Soy tico con orgullo maicero y parido en el puro Cañas. ¡Cabo! Estas retahilas son sentidas porque tengo mucho tiempo de no poder decirlas en mi casa. Trato, pero qué mejor que hacerlo ante ustedes y en su casa. Usted quédese ahí disfrutando. Que suban esos seguidores, llama a su primo, a su mamá, a todo mundo. Dígale que hoy tenemos una fiesta para nuestro país. Una fiesta que se tiñe de blanco, azul y rojo. Una fiesta de los ticos, porque llegó el momento de que viva y celebre la Suiza centroamericana. Se levanta la Suiza centroamericana. Y estoy seguro que esta pandemia ni nos afloja, compadre, porque tenemos un corazón valiente. Por eso quisiera cantarle hoy a mi tierra, como le cantó Celia La Habana. Como enamoró Chente a su tierra mexicana. Quisiera, Jesús Bonilla, tenerte de nuevo cantando tu luna liberiana. Quisiera un cuarteto completo, Gilberto Hernández, Memo Neira, Rafa Pérez, Gerardo Ramírez, cantándole a esta tierra amada. Quisiera, Héctor Zúñiga, tenerte de nuevo cantando en Playa del Coco tu amor de temporada. Quisiera, patria mía, serenatearte de noche y de día cantando Soy Tico de Carlos Guzmán al ritmo de un buen huipipía. Y si quieren algo de mi tierra, Max Goldemer, Fidel Gamboa, Guadalupe Urbina y el Balo Gómez gritando con alegría: Guanacaste, tierra mía, hoy te celebro, Costa Rica, todo el día. Por eso, compadre, se lo digo de lo más profundo. Llegó el momento de homenajear a Costa Rica, de celebrar que somos ticos, porque somos el país más hermoso del mundo. ¡Cabo! ¡Bomba!
por eso ya llegó el folclore, aquí estoy yo, el gallo que más canta, ese soy yo, el que grita, rasca, retajilea, soy el torito que más tornea, el garañón de los garañones, el cimarrón de los cimarrones, soy repicado, rabo parado, siempre caigo parado, macho alfa dominante, pecho plateado, tengo 7 provincias, tengo 7 corazones, porque aquí bomba no significa dolor, significa folclore y sabor que les traigo yo de esta tierra donde mi madre me parió, por eso que en Costa Rica siempre suenan las bombas en cada amanecer, que a mí el amor por mi patria no me lo quitan, ni volviendo a nacer. ¡Bomba! Llegó un momento especial y quiero que usted, si tiene un amigo, un hermano, un familiar en el extranjero, o si usted está en el extranjero, escriban a las redes sociales en este momento de la transmisión y díganos desde dónde está. Este paso es difícil vivirlo en los 52 mil kilómetros que somos de Costa Rica. ¿Qué más difícil sería vivirlo fuera de mi tierra? ¿Cuántos ticos hoy están en el extranjero y necesitan un abrazo nuestro? Necesitan esa llamada para decirte, tranquilo hermano, aquí te esperamos con todo el corazón. Tranquilo hermano, Costa Rica entera te espera y te ama. Si hoy vivís en el extranjero o tenés un familiar, grabate esto y decile que sé que te fuiste, dejando tu pueblo, tu amigo, tu hermano, siguiendo el sueño americano. Sé que por una razón te fuiste de mojado en avión. Sé que los recuerdos te matan viviendo en el centro de Manhattan o que en China, Italia, España o Cantón todavía extrañas el pinto con huevo, con salchichón. Pero no se me ahueve, compadre, ¿qué me le pasa? Recuerde que Costa Rica es su casa y aquí no necesita visa porque siempre hay un sello de calidad que donde quiera que haya un tico en el mundo, siempre habrá amor, alegría, paz y libertad. ¡Cabo! ¡Bomba! Esas palabras son para ustedes que sé que están en el extranjero. Escríbanos por ahí, los saludamos. Si no, Vinda le toma el recado. Y con cada uno de ustedes, de donde nos estén viendo, recuerden que aquí no ocupa visa, que aquí lo recibimos todos los días, porque somos de fronteras abiertas. Se le abre la puerta al hermano siempre, mi hermano. Y quisiera cerrar este primer bloque, porque venimos con otra pieza de la Cimarrona La Domingueña, con un sueño. Porque aquí todo es seriedad, hay que recordar, hay que ser nostálgico. Y que también quisiera cortarle un sueño que tuve. Imagínense ustedes que soñé que me llamaba Keylor Navas y ya había pasado la pandemia. Y me pega una llamada y me dice con su esposa Andrea, Max, ¿por qué no te venís? Y te llevo a pasear por Europa. Y me acuerdo de la emoción que sentí yo en el sueño. Imagínense Keylor Navas, brother, Europa. Ay, pero si esto es lo mejor que le puede pasar a un humilde guanacasteco. Resulta que me voy para el avión y antes de irme, mi mamá con un saco de gangoche me entregó rosquillas, tortillas, aliñadas. Me entregó una gallina chotada. Y recuerda que la puso en un saco de gangoche y me dice, Max, que Dios me los bendiga. Y lo segundo que me dijo es, ¿para qué ir a buscar afuera lo que usted tiene en su país? Y yo sin entenderle, por supuesto, me monté al avión, me despedí de ella y no entendí cuál era el mensaje que tenía. Resulta que Keylor Navas me recibió en Barajas, en el aeropuerto de Madrid. Y me llevó a la Plaza de las Ventas de Madrid. Imagínense ustedes, eran 22 mil espectadores en esa plaza. Estaban los reyes sentados en el frente, un paso doble se tocaba con saco y corbata, una banda específica, y en el centro mataban un animal con una espada. Yo sorprendido, todo era nuevo para mí, me dice, ahora sí te llevo para París. Me llevó a conocer todos los equipos del Paris Saint Germain, me llevó después a la Torre Eiffel, me pasó por el río Siena, del último, pase exclusivo al Museo del Louvre y nos tomamos una foto con la Mona Lisa. Compadre, cuando yo regresé a Costa Rica, oiga, yo venía, pero que caminaba de cuatro patas, decía mi papá. La leche de la vaca ya me daba alergia. El pelillo que soltaban los animales me brotaba. Todo me caía mal. Imagínense que el calor de Guanacaste a esos 30 grados ya hasta temperatura me daba. Y viene mi mamá con un vaso de leche caliente y me dice, siéntese. ¿Se acuerda aquel día que le dije que no vaya a buscar afuera lo que tiene en su casa? Le dije, sí, mamá, le voy a explicar qué era lo que le quería decir. ¿Para qué querés ir a la Plaza de las Ventas en Madrid, mijo? Si un 14 de enero en Santa Cruz celebramos las mejores fiestas de todo el mundo, al Santo Cristo de Esquipulas, y ahí se montan con albarda y con corrediza los animales y no se matan con una espada. ¿Para qué querés ir a ver una banda tocando de saco y corbata? Si aquí tenemos el mejor parrandera de todo el mundo y las mejores marimbas. Me dice, ¿para qué querés la Torre Eiffel?
si nosotros tenemos las mejores vistas del Pacífico, donde el gringo paga 1,000,000 hectáreas en Guanacaste por venir a vivirse a este país? ¿Para qué querés el río Siena si los gringos pagan millones en el Tárcole por ver lagartos, me dice, y tenemos la biodiversidad más hermosa en Tortuguero? Y por último me dice, ¿para qué querés ir al Louvre a tomarte una foto con la Mona Lisa si hasta el mismo Da Vinci diera su vida por tomarse un selfie con una hermosa costarricense? Llegó la época de decirles que yo no envidio los goces de Europa ni la grandeza que en ella se encierra 100,000 veces más bella mi tierra, porque aquí cambiamos los tanques de guerra por caballos que trabajen la tierra, cambiamos furiosos soldados por niños educados, rifles y balas por picos y palas, aquí cambiamos los aviones volando por yigüirros cantando, porque somos de una tierra diferente, amante de la paz y el ambiente. Sí, yo estoy orgulloso de ser maicero guanacasteco, 100% costarricense. ¡Cabo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lárguela, cabo! We'll be right back.
son unos cracks. Yo sé que ustedes en su casa lo están disfrutando, pero yo se las pido y la gente se preguntará, ¿pero por qué no solo parrandera, Max? Es que todos estos son músicos de primer nivel y yo les dije, toquen lo que quieran para que sepan que aquí en Costa Rica si algo tenemos, mi hermano, es talento y lo vamos a disfrutar. Muchas veces la gente normalmente me pregunta, me dice, Max, ¿usted por qué no se tira unas cortitas, unas retajilas también y bombas y de esas que disfrutan ustedes muchísimo? Les voy a tirar las de repertorio que normalmente son de confianza en Guanacaste, así que suélteme el punto, compadre, y lo vamos a disfrutar. Pongan atención que aquí ahora viene lo bueno. ¡Lárguela, cabo! ¡Bomba en la cabeza, mis pensamientos en el pecho, el corazón! Y dicen que una cuarta del ombligo el hombre lleva un parque de diversión. ¡Uy, uy, uy, bajura! ¡Bomba! Y orino de pie y el otro lo hago sentado, pero cuando hay pringa pie hasta los tobillos termino embarrado. ¡Uy, uy, uy, bajura! ¡Bomba! Pon atención, esto es un caso de la vida real. Le dice una mujer a su marido, oye viejo, yo como mujer te digo que ese toro semental algo es de aprender. No es que ha hecho el amor más de 300 veces al año y no le hace daño. En cambio, vos, viejo pendejo, que me tenés con la dieta de Avilés, que agarro mucho si me tocas una vez al mes. Y le dice el viejo, y le dice, oh vieja cachondosa, picondosa, que te gusta hablar, que pareces una chachalaca. Anda a preguntarle a ese toro que si le ha tocado con la misma vaca, que a mí me gustaría que me tuvieran con la dieta de Vicente, que es besando siempre, pero con una vaca diferente. Uy, 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 bajura. Los dichos en Costa Rica dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho cuando se camina derecho, que no es lo mismo ver una suegra venir que tenerla encima, tenerla que arrimarla, quererla que tenerla, que si San Pedro no se la da, San Pablo se la reempuja, decía Chico Espinal, que la piedra que está pa'l perro ni metiéndose al cañal, y mejor pa'l perro si la perra chinga, decía la vieja Domingo una noche que la busqué, que en Costa Rica no hay hombre que no pida cariño y de vez en cuando hay mujer que no lo dé. Y por último, compadre, le digo este dicho y usted lo ha de saber, dicen que nunca está más oscuro como cuando ha de amanecer. ¡Uy, uy, uy, bajura! Yo de carajillo nunca fui pendejo, saqué a cocear el cadejo, fui vecino de la mona, conocí al papá del chiquito de la llorona, me confesé con el padre sin cabeza, trabajé con la yunta sin bueyes y nunca le llevé pereza a ser amante de la cegua, pareja de la tulevieja, compadre del bicho malo. Por eso, mujeres, pongan atención cuando les hablo, que ahí hay más de un hombre en la calle que se cree un angelito, pero tiene cachitos de diablo. ¡Yo, yo, y bajura! Aquí quiero hacer un concurso para ver cuál es el tico, lomo plateado más tico que tenemos hoy aquí. Tengo dos participantes, démosle un aplauso virtual al señor Vindas y al señor Cañas, que me van a ayudar a identificar, y usted en su casa les va a ayudar, estoy seguro. Vamos a ver, me dijeron, Max, yo amo Costa Rica, usted estaba perdido, ¿ah? Estoy perdido, tiene pegado, sí, a las redes sociales. Solo para que sepas, ya estás en 1600. 1600, sí. Ya la vamos a pegar a los 2000 con ustedes. Dos, venga, Cañas, aquí, o Vindas, pase por ahí, guardemos la distancia, nada más. Ok, con ustedes es muy sencillo. Las preguntas que yo le voy a hacer, Max. El que gane, me lleva la cuenta, por favor, ahí producción, ¿verdad? Vio qué lindo suena, producción, Cañas, esta vara suena ya. Producción, CNN. Y son dos personas. Ah, sí. Esa producción suena grandísimo. Dos personas, yo y dos gatos. Yo estoy aquí. Sí, sí, sí. Y Cañas es el segundo. Vea, vamos a hacer este ejercicio y usted en su casa les va a ayudar. ¿Cómo es? Es muy fácil. Yo le voy a preguntar preguntas que solo un costarricense de verdad que puede saber. Son preguntas de historia, preguntas de deporte, preguntas de cualquier cosa, pero que solo un costarricense de verdad podría contestar. Entonces, el que tenga más preguntas acertadas es el ganador, tico lomo plateado. Linda. Y el otro es tico puratusa. Ustedes escogen cuál de los dos, lomo plateado o tico puratusa. Voy por ese lomo. Ok. Entonces, Cañas, usted escoge, va Vindas usted, le estoy dando el placer de escoger. Vindas. Señor Vindas, por favor. Vindas, viene la primera, sí. Me lleva la cuenta. Ok, Vindas cero, Caña cero, viene la primera. ¿Cuánto? Esta está fácil, Vindas. ¿Cuántos años de vida independiente tiene Costa Rica hoy? Hoy. ¿Cuántos años de vida independiente tiene Costa Rica hoy? Voy a darle pista, 199, 198 o 179. Vindas, manda, va. 198. 198, punto para Vindas. Muy bien, Vindas. Pero no la pega. Cañas. Hay que pensar. Si un niño en Costa Rica tiene pega, ¿cuál sería el procedimiento casero por excelencia para cuidarlo? Uno, darle un batido de papaya. Dos, darle miel de carao. O tres, sobarlo con manteca de chancho. Sobarlo con manteca de chancho. Linda, Cañas. Linda, Cañas. Viene Vindas. Uno, uno. En el año 1866. Con año yo, y esta está facilísima, la pega. La esperanza de vida del costarricense era de solo dos, Vindas. Esta facilita, 50-50.
era de 43 años o de 28.6 años? La esperanza de vida en 1866. Facilísimo, hacer repetime sociales. Repetime las preguntas, las respuestas, por favor. 43 años o 28.6 años. ¿De cuánto era la esperanza de vida en esa época? ¿En qué año, Max? En 1800. ¡Ah, Batián! 1866, 43 o 28.6. 43. No. ¡Falló, Vindas! 28. Estaba facilísimo, 1866, 28, lindo. En el lenguaje tico, cañas, ¿qué significa la palabra pichirilo? Ah, hombre no. Viejo, carro viejo o recipiente para cocina. Carro viejo. Max, 3-1. 3-1. Cambiame la que le ibas a hacer a José. Viene, a esta está facilísima. La tradición más conocida de la cultura boruca. Vindas, yo creo que lo llevamos mal, ¿verdad? Se llama Juego de los Diablitos. Ah, sí, esa, no digas más. Esa. Lista. Esa es. Linda. 3-2, va Vindas. Perfecto. Cañas, viene la suya. 1900 personas, Max, ya. Listo, 1900. Ya vamos a llegar a 2000 cuando Cañas pegue esta. El fundador y primer presidente de la República de Costa Rica fue 1. Juanito Mora. 2. José María Castro Madrid o Tomás Guardia. Juanito. Juanito Mora. Claro. Te fuiste, Cañas. No. José María Castro Madrid. Fundador y primer presidente. Ay, Linda, no, Cañas. No. Castro Madrid fue. Claro. Vindas, y pega esta pata. Vamos. Dice. ¿Cuál es de las siguientes es de las mentiras más comunes de los ticos? Ponga atención. Préstame una teja y luego te la devuelvo. Echémonos un zarpe o espérame ahí, ya casi llego. Esa. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. 3-3. No, hombre, esa está muy fácil. Cañas. De caña, le ha tocado fácil. No, oiga esta, Cañas. Usted tiene cara, ponga atención al público. Esto me causó demasiada gracia cuando lo vi. El tico más enamorado en Costa Rica. ¿Cuántas veces se ha casado? Oiga, ¿cuántas veces se ha casado el tico más enamorado en Costa Rica? 6, 7 o 8 veces. Madre, ¿quién hace eso? Son 6, 7 u 8 suegras, madre. De 8, diría yo. 8. ¿Estás seguro? Más o menos. Ok, diga, 6, 7, 8. 8. No, Linda, son 7. 7 veces, Cañas. Pura Linda, aquí puede tomar el avance. Madre, ¿quién se casa 7 veces? De verdad, está muy loco. Bueno, dice. ¿Sabes que he conocido gente que ha tenido la misma suegra casándose con dos personas diferentes? Eso es un kamikaze. O sea, se casó con las hermanas. Oiga, eso es un lomo plateado, ¿verdad? Oiga, eso es. Sí, lomo eso. Plateado, hacer lomo eso. Lomo plateado, ¿es eso? Ah, te salió loco, sí, hombre. Oiga, esa está fácil, Vindas. ¿Cómo se llamaba el personaje del desaparecido programa nacional fantástico que patinaba durante la transmisión? Mongo. Yo era muy niño. Gracias, Nessi, pero no es para usted, Cañas. Yo respondí, él no sabe. 31 años. 49. Mongo. Punto para usted. Papi, punto yo para tengo usted. 32, por favor. Venga, viene. ¿De vivir a dónde? Viene. Esta sí vas a verse, la Cañas. Vea, esta para usted. 2000 seguidores ya, Max. Todo el que. 2000. Espérese que le haga esta pregunta para que vea. La gente decía, nadie veía este programa. Así que ponga atención, Cañas, usted lo veía. Ya le voy a saber cuál es, vea. Dice. ¿Cómo que yo lo veía que está insinuando? Un segundo, dice. No era por ser Cañas, ese no, es otro. Dice, en el de. La gente se rió, pues son los viejitos. ¿Ah? Los viejitos con nosotros, dice. Ok, dice, en el desaparecido programa A Todo Dar, que Cañas veía todas las tardes, ¿cómo se llamó el baile que se hizo famoso en todo Costa Rica? Y que lo haga. Que lo haga. ¿Baile del pescado, baile del perro o el baile de la mosca? ¿La mosca? ¿Y cómo la era, mosca. Cañas? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Póngame una cumbiecita para que Caña baile ahí. Póngame cualquier cumbiecita ahí. No, no, hay cumbia. Hágale ahí, cumbia, hágale, baile ahí. No, pero yo no sé. Hágase nada más. 5, 6, 7, 8. Bueno, ¿cuántos puntos me van a dar? Lleva 5-3 con esta. Perfecto. No, vea, no. Con ustedes, la representación del baile de la mosca con Cañas. Hágale el toque de la mosca, nada más. Hágale. Ta. Ay, me hace incluso. No, luego me pasan esto. Oiga, tiene más sabor un boli. Quiero ese video. El encanto mío no es bailar. Un boli de suero, ¿qué? Más ritmo, marcapasos que Cañas. Ok, esta está ahorita. Vamos a ver, esta está fácil. Complete la siguiente frase. Es que este está muy joven, a mí me da miedo, Vindas. No. Pero dice, pero ya parece que complete las siguientes frases que se hicieron famosas en programas de la televisión nacional de antaño. Mientras no me tiren una o de comediantes de antaño. De si Cristiana, pega alguna de las dos, se la doy por buena, sino que alguien la ayude. Okay. Venga. La TV Mejenga. Linda, Cañas. No está Linda. Todos chamaco, los domingos lo veía. 4 con esta, vea la otra. Es más, si contesta esta, empata Cañas, pues ya llegaría a 5. A no sea bruto, vote por.
Chiricuto. Chiricuto. Ah, no, ya le soplaron. Cinco, cinco. Me acordé tarde. Soplando en el apuntador y el roquillo este de la par que está. Mae, oiga, en épocas de pandemia y se ponen a contradecir al jefe. Ah, qué clase de empleados, mae. No, ey, así la vara. Ok, Cañas. Esta es. Dale, dale. Póngale atención, esta es. Dice, Cañas, ¿cuánta plata tendría usted hoy en su billetera si encuentra los siguientes billetes? Ponga atención, hoy en el billete, yo sé que anda limpiado, pero ya, ya casi pagan. Dice, 5 billetes rojos con el presidente, con el personaje de Braulio Carrillo. Más, 1 billete con el personaje de José Figueres Ferrer. Más, 1 billete con un mono cariblanco. Más, 1 billete morado de 50,000. ¿Cuándo pierden el último? 67,000. Suave, Cañas, no se me vaya tan fácil. Estoy. Madre. No. Es que, suave, es que, madre, le estoy ayudando. Déjense ayudar. A veces la gente necesita cariño. Cañas, usted necesita cariño, piénselo bien. Ponga atención, si la gente puede decir en redes, vayan sumando, vayan apuntando. Este está fácil. Que Cañas. Digan en redes, a ver que si dicen en llego. Redes, a ver cuánto es. Ponga atención los de redes y los que están aquí. 5 billetes rojos con el personaje de Braulio Carrillo. De ahí un rojito es. Son 5 rojos, ¿no? Bien, bien, Cañas. Yo creo que va bien. 5 rojos. 1 billete con el personaje José Figueres Ferrer. Ese es de 10 rojos. Bien, Cañas. ¿Dónde le dio 67 entonces, mae? Claro, suave. Hoy. 1 billete de un mono cariblanco. No pida pistas. Ve un mono cariblanco. Ah, ese es el de 5 rojos, claro. Muy bien, Cañas. Claro. ¿Qué dice la gente? De 5. ¿Cuánto lleva? 20. ¿Qué, huevón? ¿Ustedes 20, 20, 20. No. Estoy demasiado tenso con Cañas. Yo, 20, 20. Y ahora el billete de 50 rojos. Oye, y el billete morado de 50 rojos. Nos vamos a 70 rojos. 70 Cañas. ¿Qué dice? ¿Hay alguno que haya dicho en redes sociales? Es que yo los 70. Otros 3 rojos los iba a repartir. Okay, vea, dice 80, Jorge Víquez. Pablo Chasman dice 70. Georgianela Mata dice 70. Silvia Calderón dice 70. Oiga, Cañas, yo creo que la gente está con usted. Gabriela, 70. Claro. Ahí está. Arlín, 80. Cañas, y la respuesta oficial es 70,000 colones, Cañas. Y ahora Max me va a dar los muy 70 a mí, ¿no? No, espérese. Ay. No, espérese. Trinquete, ahora sí. ¿Cuánto vamos? 6-5. Sí. Pinda. Si usted falla esta, hermano. Ya. Ah. En el año 1315, okay. Dice. La física cuántica descubrió. Vamos a darle chance a la gente que le ayude. Le voy a poner una fácil para que sea lomo plateado Facebook. También. Oiga, dice, en la novela Marimar, fácil no se la puedo poner, man. Cañas. Te salió muy bien esa. Se la puse fácil. ¿La que dice? Oiga. Papi, yo la veía, yo la veía. Oiga, yo chamaquillo, yo era novelero, chamaco. Yo lloraba con Eduardo Palomo. Claro, ¿cuál era que salía Eduardo, ahí? Eduardito. Usted sabe. Ok, Binda, vea. Dice, en la novela Marimar, sí, que veían los ticos en los años 90 en Costa Rica, ¿cómo se llamaba el perro de Marimar? No, espérese que la gente le ayude también, para que vea ahí y usted decide cuál. Sí, yo estoy viendo. A, Mechas. B, Pulgoso. C, Capitán. D, Marimar no tenía perro. Va de nuevo. ¿Cómo se llamaba el perro de Marimar? Era muy pobre. Y no era tenía muy no, pobre. Sí tenía, sí tenía. Claro. Yo me acuerdo que tenía. Caña, no lo embarque. Pero con ni lo que comida le cuesta, para vida. Comer ella tenía. ¿Cómo le iba a dar de comer un pero perro? Pero vivían en la playa. Yo. Entonces, sí tenía perro. Sí tenía perro. Ok, va de nuevo. Era cafecito. Sí, exactamente. Mechas. Estoy pensando en Pulgoso. Pulgoso. Estoy pensando en Pulgoso. O Marimar no tenía perro. ¿Qué dice la gente en redes? ¿Ya hay alguna respuesta? Que es Eduardo Capetillo, no Palomo. Sí, es cierto. Eduardo Palomo era el otro. Aquí está diciendo Nan Castro, oiga, quien es fan de una señora Capetillo. 70 años haciendo queques. Yo voy a dar mi respuesta. Novelas. Ok, dice Karen, dice Pulgoso. Julián dice Pulgoso. Fabiola dice Mechas. Oiga, tengo Pinda, info. Usted la tiene feo. Mechas. Dice Capetillo, no Palomo, exactamente, Eduardo Capetillo, Mechas. Voy a dar mi respuesta, cámara. Dale, reole. Si la pega, fijo, me tocan oeo de ticos. Fijo, se va a equivocar, okay. Dale. Oeo de ticos, si la pega. Listos. Dile, la respuesta es... Vivía en San Martín de la Costa. ¿Qué? Y se llama Pulgoso. Ma, ya le están pasando todo por el... Y me quito el audífono. Me están pasando todo por el audífono. Pecho. Lomo plateado. Aquel le leyó hasta la Biblia. Oiga, tengo que decir lo que le hicieron muy bien.
bien, un aplauso por ustedes dos. Muchas gracias, creo que la gente lo disfrutó. Sí, oiga, mucho, me limpió, mucho. Porque yo no sabía dónde vivía, mi hermano. Yo me estaba haciendo para ganar. Oiga, Cañas, cambie todo el elenco, madre, lo vendieron. Ah, qué bruto. 6:41. Yo me despido porque más bien ya me pasé. Que Dios me lo bendiga, que tenga muy buenas noches, Costa Rica. Sigamos disfrutando de este evento, además de que los artistas que vienen, por supuesto que son extraordinarias. Gracias, Binda. Y le digo, ya me voy, con esta me voy del ruedo. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego. Buenas noches, gente. Gracias, Max Barberena, el aplauso virtual para Max. Gracias, qué talento. La original domingueña, qué bárbaros. We'll be right back.